Y así como tú también siempre le traes sorpresas a la gente, yo, nosotras aquí en el programa te tenemos una gran sorpresa. No, ¿qué les parece si vamos a ver su sorpresa ahorita? A ver. Sí, vamos a verlo. Para mí el trabajo que ha hecho Ingrid Lasper como periodista, como comunicadora de todo lo que pasa en el regional mexicano, en lo personal siento que ha sido impecable, perfecta, con mucha educación, con mucha prudencia. La verdad es que admiro muchísimo cómo es tan entregada en su trabajo, cómo se da el tiempo de estudiar, de conocer la historia detrás de cada personaje, detrás de cada artista. De verdad, a veces yo me quedo impresionada de datos que de repente llega a mencionar de colegas o también, ¿verdad? Cuando me ha tocado que echemos la platicadita en alguna entrevista, me impresiona cómo es de apasionada con su trabajo. Y yo creo que esos ejemplos necesitamos para más mujeres, ¿no? Ese tipo de ejemplos de mujeres entregadas, de mujeres que son enfocadas, que son limpias en su trabajo, que son perseverantes, tenaces, disciplinadas. Que tienen determinación, coraje, valentía, porque la verdad, puede uno nacer con el talento, ¿verdad? Pero si no tienes toda esta serie de cualidades, pues no puedes ser una grande. Y pues Ingrid tiene muchísimas cualidades que la han posicionado y la han convertido en la gran periodista que es. La admiro, la respeto, la queremos muchísimo. Y pues eso queremos, ¿no? Más mujeres así que trabajan derecho, que lo que se han ganado ha sido con el sudor de su frente. Porque eso es lo más bonito, irse a dormir, irse a acostar con la conciencia tranquila. Y yo admiro muchísimo a Ingrid por eso, porque es luchona y se ha ganado su lugar por su trabajo, por su desempeño. Te adoro, Ingrid. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Esas fueron las palabras de una persona que ha visto tu carrera, que tú la has entrevistado, y eso es lo que ella expresaba de ti. Realmente creo que no hay palabras más bonitas y exactas que puedan describirte, Ingrid, porque creo que muchas personas pensamos exactamente lo mismo. Y qué bonito es irse con la conciencia tranquila del trabajo que uno hace día a día. Ay, todos andamos muy tristes. Oye, pero qué bonito, porque tú te expresas maravillosamente de todos los artistas. ¿Qué se siente que se expresen así de ti? Bueno, primero que nada, gracias a Caro, gracias a la producción, gracias, mis reinas. Qué bonita sorpresa. Es al final del día lo que te queda. Fíjate que yo en terapia de pronto luchaba mucho porque decía, es que me gustaría estar en este sitio, me gustaría haber logrado tal o cual. Y de pronto trabajé mucho esto. Y cuando yo estaba de chiquita en la escuela, yo era muy matada, ratón de biblioteca. Y nos ponían unas estrellitas en el suéter. Sí. Y entonces yo le decía, ¿sabes qué? De pronto como que extraño esa estrellita en el suéter. Y cuando platiqué con mi familia, cuando platiqué con mi terapeuta, me decía, cada vez que alguien te dice, es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida. Gracias por esto. ¿Cuánto investigaste? ¡Qué sorpresa! Cuando alguien llora, cuando alguien se abre, cuando alguien te agradece la experiencia, esa es la estrellita del suéter. ¡Ay, qué hermoso! Yo también ya voy a llorar. Oye, nosotros queremos estrellita, pero la de acá, ¿te acuerdas? Exacto. La que te ponían acá. Así. Con babita. Si no te ponían de espalda con orejas de burro. ¿En algún momento te pusieron orejitas de burro o algo así? Te digo que no era bien matada. Platicaba mucho. Eso sí trae. Se nota. Nosotras. Ya ves, señor director, no me tenía que mandar al sol a pararme porque platicaba. Era todo por algo. Por algo. La palabra se te da. Muy bonita y la escritura también, Ingrid, de verdad, nuevamente repito, te he estado estudiando demasiado. Un día yo te voy a hacer esas entrevistas y voy a sacar muchas cosas de todo tu repertorio como conductora. Me encanta. Y saben, creo que lo que escribes también, wow, con todo, esas letras, es increíble. Sí, es increíble. Mira, de repente me decían, oye, no, pero es que vas a un género que es como más sencillo, como... No. Este es mi sello. Yo así escribo, soy muy metafórica, un poco poeta, ¿no? Y un poco abogada también. Entonces, creo que es la formación, ¿no? De repente cuando me decían, ay, pero 5 años estudiaste Derecho y termina... Sí, pero todo te suma y yo creo que nada nunca te estorba. Y en mi caso ha funcionado en las columnas que he tenido. Fui columnista de TV y novelas 3 años, de ese grupo 5 años. Y entonces, como que, pues es mi sello.
no sé si me entienden, pero yo lo digo sí, con mucho cariño. Sí, se entiende. Sí, y se nota, muchas, o sea, lo transmites a través. Trato de buscarle ahí la rima, lo que hay un poquito caché, más los profundo, matices, el ta, ta, ta. Sí, sí, como bien decías, cuando amas algo, cuando realmente te gusta algo, pues lo proyectas. Y eso es lo que tú haces con tus letras, con lo que todo lo que hablas, con tus entrevistas, con todo lo que haces. Lo haces con tanto amor que la gente lo aprecia, que a la gente le encanta todo lo que debería estar. Pero si a Chus y las tres son iguales. ¡Ah! Ay, gracias. Pero por favor, por supuesto. Pero,